Hola, ¿qué tal, chicos? Aquí estamos en un nuevo gameplay. Esta ocasión para jugar a Shadow of the Colossus. Ya sabéis, el juego del ICO Team de Fumito Ueda, que ahora han, íbamos a decir remasterizado, pero no es verdad. Es un remake en toda regla. Han rehecho la gente de Blue Point, haciendo un trabajo maravilloso, la verdad. Sin duda, Shadow of the Colossus está entre nuestros 10 juegos favoritos de todos los tiempos. Ya lo jugamos en PS2, lo jugamos en PS3, donde ya se hizo un port. Ahí sí que fue una remasterización, digamos. Y ahora llega el juego a PlayStation 4 con un... con un apartado visual brutalísimo y bueno, y que estábamos deseando jugar en PlayStation 4. Lo vamos a jugar con una PlayStation 4 Pro. Y entonces vamos a ver hasta dónde llega esta pedazo de nueva edición que se ha marcado Blue Point. Se están convirtiendo en los reyes de las remasterizaciones. Ya decimos, es más bien un remake. A ver, vamos a ver. Como veis en las opciones, tenemos el tema del HDR, no estamos jugando con una televisión 4K nosotros, y podemos ajustar el modo rendimiento para premiar la tasa de frames por segundo o el modo cinemático. Nosotros vamos a dejar el modo cinemático para disfrutar a tope los gráficos, desenfoque de movimiento, esto lo vamos a dejar tal cual está, filtro. Aplica distintos filtros visuales. Lo que sí hemos dejado activado de entrada es el modo foto. Y bueno, vamos a empezar nuestra partida desde Shadow of the Colossus. Vamos a ponerlo en nivel normal. Y allá vamos. Tenemos a Wander, protagonista de este Shadow of the Colossus. Que mientras arranca esta intro, espectacular. Comentar que tuvimos a Fumito Ueda hace muy poquito aquí en España, en Barcelona, en el Game Lab. Y pudimos estar con él y conseguimos que nos firmara nuestro Shadow of the Colossus de PS2. También nuestro The Last Guardian. Sin duda, dos clasicazos y dos de nuestros juegos favoritos, la verdad, como os hemos dicho al principio del vídeo. Y bueno, aquí está Wander entrando en este templo.
as you hic, aurel ye thorol, ikudu ibikuka, ilbzolu ionudu, yulilo cock, I use yula coldoloya, olic, olazulam, cos, ilzazeriku atzoko. Amnos Cludu Laomism Wop was Uedula's also view of his Israel. Ikola Lukizado Ulola Islis was Iuku Aumiz Kikil Uala La Kika. De verdad que tenemos los pelos de punta con esta. Con esta intro. Alu Diklik, if the least to Izo. Was Musu Izuo Yula? Elaku Ous Izu Anatuku. Yuekus Yu Edwin Noku. Zanada. Oh, you are there.
Pues allá vamos. Vale, ya controlamos la cámara. Ya podemos utilizar el modo foto. Bueno, pues ya veis, aquí arranca la aventura. Ya nos han dicho que tenemos que sacar la espada para encontrar a estos colosos. Y aquí ya controlamos a Wander. Vale. En lugares iluminados, sostén la espada con R1 y mira hacia donde ilumina el rayo de luz. R1. Ahí la tenemos. Vale. Pues ya ves hacia dónde tenemos que ir. Y tenemos que acabar con todos estos colosos. Pues ahí vamos, con agro. Para parar, mueve L hacia ti. Muy bien. Vale, iba a salir por donde habíamos entrado, pero no, tenemos que salir por aquí delante. Vamos. Y está claro que tenemos que ir para allá. Pues venga. La verdad que es una pasada todo el tema de acabado, para ver el mapa y la ubicación actual. Vale, aquí tenemos el mapa. Vale, ahí podemos ver de dónde salimos. Objetos, máscara de fuerza. Estas son cosas que iremos encontrando, supongo, según vayamos derrotando a colosos.
Vale, y parece que nos invitan a trepar. Vale. Nos bajamos de agro. Puedes agarrarte con R2. Vale, saltas con X y te mantienes con R2. Vale. Pues ahí vamos. Vamos a ir agarrándonos por aquí. Vale. Y ahí tenemos al primero de los colosos. El arma, vale, mantén L2 para mirar al coloso. Vale, así no lo perdemos de vista en ningún momento. Ya os digo, chavales, que tengo los pelos de punta ahora mismo. Esta sensación de encontrarte al primer coloso. Me da sus puntos vitales. Es alucinante. Marcar el objetivo. Ya hemos ganado aquí un trofeo. Tobillo. Ahí vamos. Vale. Ahora nos va a intentar soltar. Vale. A ver si está quieto. Epa, le hemos dado para abajo.
Estamos sin fuerza, ¿eh? Vale, vamos a bajarnos. A ver si recuperamos fuerza. No. Vale, allá vamos. Venga, venga. Ahí estamos. Vale, ahora tenemos que trepar para arriba. Vale, y aquí tenemos que subirnos a la espalda. Entonces recuperamos un poquito de fuerza. Opa. Si encontramos algún punto más débil por aquí. Vale. ¿Veis ahí? Ahí vamos. Es impresionante, la verdad. El tema del pelo y... ¡Epa! Vale. ¡No! ¡Buah! Ahora sí, para quieto un poco. Nos recuperamos un pelín. ¡No! Estamos aún a una estocada. Ahí vamos. Segundo trofeo, Valle del Viajero. Qué brutal. Qué recuerdos, todos los pelos de punta. Recordando. Aquí veis este túnel blanco.
Y ahí está, nos hemos cargado al primero de los colosos. Pues allá vamos, chicos. Vamos a ir por el siguiente coloso. ¿Veis, no? Que hemos ganado en... Hemos ganado un espacio ahí. Vale. O sea que los altares estos de aquí nos curaremos. Vamos a ver. Vale. Pues ahora tenemos que ir hacia atrás. Pues sabéis que, chicos, vamos a dejar. Vamos a dejar de momento el vídeo aquí. Para que no nos queden vídeos demasiado largos. Y intentaremos ir haciendo un vídeo por cada. Por cada coloso. ¿Vale? De forma que no se haga. No se hagan vídeos enormes. Colosales. Y nada, chicos, lo dejamos aquí. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, podéis darle al like, podéis suscribiros a nuestro canal si no lo habéis hecho ya. Podéis darle a la campanita para que os avise YouTube cada vez que colgamos un nuevo vídeo. O dejarnos cualquier tipo de comentario. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta luego.